el director del área rectora de salud de Pérez Celedón, doctor Gustavo Rodríguez Herrera, recalcó que la información se brindó en términos sencillos para que a la gente no le cueste interpretarla y ponga en práctica los consejos básicos. Básicamente la idea surge a partir de nuestra oficina, el área rectora de salud del Ministerio de Salud, que velamos por la salud de la población del cantón de Pérez Celedón, y la idea básica es brindar una charla informativa de algunos conceptos básicos de lo que es la influenza A, la H1N1, cómo nos afecta en estos momentos, cómo nos podría afectar, cuáles son las medidas que debemos de tomar. Viene en términos muy sencillos, va dirigida a toda la población. Como te comentaba antes, probablemente repetiremos esto varias veces. La idea es darle información a la gente, que es la herramienta más poderosa que podemos brindarle en estos momentos, y sobre todo explicarle al habitante de nuestro cantón la manera en cómo están desarrollados los servicios de salud de acá propiamente de nuestro cantón. Consultado sobre el motivo de la poca participación que hubo en una charla informativa de relevancia para toda la población, indicó que quizás el haberse realizado en horas de la mañana afectó, pero que lo importante es que se está dando un acercamiento. Esta idea surgió a partir del seno de la Comisión de Vigilancia. En realidad, nosotros hemos estado sumamente ocupados en lo que es la atención y la organización de los servicios. Desde la semana pasada, pues yo encargué a la licenciada Cristina, que es la que trabaja conmigo en lo que es mercadotecnia institucional, para que se entregaran invitaciones. Entregamos muchísimas invitaciones por escrito. Ustedes, los medios, los convoqué por internet, estuvimos divulgando un poco por radio, pero como te decía, ¿verdad? Tal vez por la premura, también por la hora en la que lo estamos planeando, tenemos una poca asistencia, pero bueno, es uno de los primeros acercamientos que queremos ir haciendo ya a nivel de nuestro cantón. Referente a la situación de los casos sospechosos del virus AH1N1 en el cantón de Pérez Celedón, el doctor Rodríguez Herrera nos informa. Afortunadamente no tenemos casos ahorita ni siquiera sospechosos. Hemos tenido 4 casos en total, 4 o 5 casos que categorizaban dentro de la definición de sospechoso. Sin embargo, estos fueron descartados por el Laboratorio Nacional de Referencia, el INSENSA, así es que ya tenemos la seguridad de que están negativos. Valga la oportunidad para decir que sirven de ensayo o de ejemplo para lo que es la organización de los servicios de salud, en el manejo, en lo que es el aislamiento domiciliar y corrección de algunas pequeñas cosas que no va encontrando en el camino. El médico señaló que no debemos bajar la guardia con las medidas higiénicas porque el virus está presente y no estamos exentos de que nos afecte. Si bien es cierto, a nivel mundial y a nivel nacional, no hay una transmisión comunitaria masiva como podría darse en algún momento, esperemos que no. Sin embargo, está presente el virus en estos momentos, el día de hoy, en la página de internet de la Organización Mundial de la Salud, se confirman más de 10.000 casos a nivel mundial, 40 países, o sea, una certeza que el virus está circulando a nivel mundial. Por último, el director del área rectora de Pérez Celedón nos recuerda que el país está en alerta amarilla por el virus AH1N1 y en alerta sanitaria. Recordemos que en Costa Rica estamos en alerta amarilla, de acuerdo a la Comisión de Emergencias, y en alerta sanitaria por decreto ejecutivo del gobierno del gobierno de Costa Rica. Entonces, no debemos bajar la guardia. Efectivamente, siempre tenemos que tener mantener las medidas de higiene para evitar el paso de virus de una persona enferma a nosotros, estamos previamente sanos, ¿verdad?